Bueno, primera vez con el bigote este, ¿eh? Vamos. Это ты прошел все испытания. Думаю, ты слышал, а не каждому же. Cerra el orto, amigo. Oh, esta es la que nos habilita la máscara, boys. No, mate a Lujar, man. Lujar, yo te invoco. Are you cheating, dude? Are you cheating, dude? Si este pibe no me responde, lo campeo. ¡Está muerta! Hasta ahora no campeé ni una sola persona en el faro. Eso cambia hoy. Pero por este ratito nada más. ¡Wow, wow, wow! ¡Júntense todo para la nail! ¡Júntense todo para la nail, boys! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Max Viz, para! La cantidad de loot que estoy agarrando no tiene fucking nombre, man. Esta es la última quest que voy a hacer de Lightkeeper. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que anden muy pero muy bien. Y ya sé que probablemente nadie se esperaba este video, pero lo prometido es deuda. Traemos lo que sería el progreso del wipe, pero esta vez haciendo Lightkeeper. Lo hicimos hasta un punto en donde llegamos al arma MSX Spear, que es la nueva arma del Tarkov. Costó mucho pero mucho trabajo, la verdad fueron molestas las quests. Pero espero que les guste este video, de los videos largos que tanto piden todo el tiempo. Hace más videos largos. Así que espero que lo disfruten, por favor acuérdense de, si les gusta este tipo de contenido, dejar un like y un comentario, suscríbanse al canal y acuérdense que estamos en Twitch todos los días en directo. El link está en la descripción para que puedan visitarme. Y ahora sí, los dejo disfrutar del video y nos vemos en el próximo. Bye. Bueno, báncame, voy a aprovechar y voy a plantar una quest acá que es del network provider. Lo tengo que plantar acá. Hacia la car. What the fuck? Tenemos que ir acá ahora, Pinky. Seguime. Vamos por ahí. No, estoy yendo justo tengo, para ese lado. Tengo miedo porque... ¡Ah! Ah, no, mira. Hay minas ahí. Vuelve. Sí, ahí. Concha de tu madre. Me olvidé de avisarte, sorry. ¿Puede ser que aparte de la segunda mina siempre pega más que la primera? Me acaban de disparar, listo. Estoy muerto, amigo. Me están disparando. Y yo estoy a punto de... Me están pusheando. Matá, Vax. No puedo, amigo. No entendés que estoy... No puedo, boludo. No puedo matar. Ahí terminé el network provider part 2. Va a tener un escape. A ver, assessment part 1. ¿Qué tengo que hacer acá, Pinky? ¿Matar PMCs en Lighthouse? No, sos un hijo de... Bueno, pues acá necesitamos kills de PMCs en todo lo que es esta área, más o menos. ¿Qué fue eso, man? No, my God, man, no puede ser. Fucking bitch. Más que un soldado entrenado, sos literalmente una pedazo de... ¿No eran dos? Yo creo que sí. Pasa que ahora su compañero se va a poner en modo camaleón y no vamos a saber qué hacer contra él. Pero estoy como medio blanqueando, digamos. Ahí está. Y quizás son tres, te digo, ¿eh? ¿Quién sabe? Oh, shit. ¿Qué carajo arma es eso? Eso era una UMP silenciada, ¿no? What the fuck? Ah, ¿qué hice? Lo hubiera matado ahí nomás, boludo. Bueno, dos kills menos en assessment part 1. Ya son 7 de 20, nice. Pinky, clava, mira hacia la derecha y yo hacia la calle, ¿ok? Bueno. Yo voy a subir, agarro altura acá y miro más hacia la izquierda, ¿ok? ¡La concha de tu madre! ¿Qué pasó, amigo? Ahí lo veo, entre árboles, Pinky. Es un PMC, amigo. Ahí lo veo. Va para la izquierda, como para la calle. Van como para la calle. Están al lado mío ya. Es un retrasado este tipo. Yo soy peor, pero eres un puto imbécil. ¿Sabes lo que me pasó? Cambié el arma por una 100 de durabilidad, ¿viste? Y me olvidé que no estaba en full auto. Cargo par 4.
Eso fue para la derecha. ¿Querés ir a buscarlos, Pinky? ¿Vos que tenés que matar? ¿Yo también? Sí, sí, vos. Nadia también. Bueno, nosotros necesitamos matar PMCs, amor. ¿Vos también? No, pues yo tengo que traer el escape y la escopeta. ¡Oh! ¿Trajiste la escopeta? No. Estoy subiendo, Pinky, ¿eh? Mirá que nos van a escuchar. ¿Algún día van a arreglar el sliding de las rocas, boludo? Estos retrasados. Ahí corren, a la izquierda. Estoy en el helicóptero viendo y no veo nada. Capaz que se fueron por... Nah, la pija. Para mí no se fueron una mierda. Acá está. Pendejo pelotudo, comete una en los dientes. Creo que se movió algo más, Pinky. ¿Estás herido? Me pegó. Yo tiré. Okay. Yo ya voy 10 de 20 para los kills. Okay. En el water treatment habría que tratar de buscar. Guarda, adentro. ¿No murió nadie? Sí. Vení, Pinky, vení, está en la puerta, amigo. Maté a uno. Buenísimo, Pinky. Yo creo que maté al otro. Paso, Pinky. ¿Venís conmigo? No, estoy cagado a pila. Estoy cagadísimo a trompadas, Listo, tranquilo. Pobre nadie. Entró primero a recargar a tiros. Me meto para el chalet, Pinky, Estoy acá adentro. Garage abierto, un chavo muerto, un scam muerto. Acá hay un pibe, murió. Ok. Modo oscuro. ¡Pam! A ver, escuchen una cosa, chupa. ¿Llevo a leer algún comentario de mierda? Madre. ¿Te hiciste más inteligente? Hola, mecánico. ¿Pero por qué no te vas a la mierda? ¿Qué mierda me mandan? ¿Retrasados del or? Veo todo doblado. No sé si puedo usarlos en stream. O sea, leo perfecto ahora. Veo bien, pero no sé si los puedo usar en stream porque veo todo más lejos y como medio de costado. No. Se siente muy raro, Se siente muy raro. ¿Qué, no? ¿Una hora sí, una hora no? Bueno, no se diga más. Mierda, sos horrible, pibe. Si estaba con anteojos ahí no sobrevivía ni en pedo. Veo mal ahora. La concha de tu madre, veo todo raro ahora. Ah, no, sos muy retrasado, chon. Música para coger, la verdad, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Te apareciste en mi frame! ¿Qué? Qué diferente se ve con los anteojos cuando aparece de costado, boludo. Pensé que tenía esquizofrenia. ¿Quién tira? Enfrente, no sé quién. Nos tiran desde la montaña, chicos. No sé si fue a nosotros o no. Sí. ¿No fue más de la calle? No, para mí la montaña. MDR, Sí. Me mató. No sé dónde, no lo veo. Augusto, ¿estás bien vos? Sí, ahí lo vi. Ah, ¿es él? Ahí lo vas a ver. ¿Lo mataste? No, está atrás de la piedra. Atrás de esta piedra. Tira una granada. Guarda granada, tira una granada. Sí, lo sé. La vi, no te preocupes. Creo que acá ni me cuenta encima para assessment. Ah, sí me cuenta. Qué bueno, me faltan tres nomás. Pero no es algo estúpido poner esos trades. Con tracer, no. ¿Decía de dónde? Desde abajo, ¿no? Desde la casa. Trata de suprimir a gusto si rusheo o lo que sea. Pero, ¿cómo carajo te llevo a tirar? Ah, sí, está dentro de la casa. Guarda. No, olvídate, ese pie está muy bien parado adentro. No lo podemos ver. Hay que bajar por un costado antes de ir con él. Menos uno. Está mirando por la entrada principal ese chabón, no sé por qué. Ah, ahí está, a la izquierda arriba en la casa, Augusto. Ten cuidado, no te regales como yo. Qué raro cómo vino directo hacia ahí. Tiene 200 horas y 15k de corre, es cheater, amigo. Ándate. No, la puta madre. Ándate. Los va a matar a los dos, váyanse. Ya me pareció que vino muy certero hacia mi lado. Wait a fucking minute, ¿está abajo mío ese pibe? Holy shit, bitch. Fucking Batman te mató, la reconcha de tu madre. Gracias al Scav supe que ese pibe estaba exactamente acá. Ya no me servís, Scav. ¡Oh, me falta un kill nada más! Entramos, agarramos un kill y nos vamos. Easy as fuck. Silencio, chicos, miren esta mierda, silencio. Miren este flanco. Miren este puto flanco professional flanking. Look at this shit. Boom, bitch. Y así como si nada terminamos la fucking quest. ¡Fuck! Entonces me da la cuestión, suena mal. ¡Vamos!
Ahí está, ahí está. Terminamos Assessment Part 1. Assessment Part 2. Marcar woods. Ah, ok. Marcar los bunkers. Listo, listo. Vamos a agarrar esto. 4. Holy shit, qué susto me pegué, boludo. Bueno, ahí hicimos la de marcar. Assessment Part 2. What? Oh, no. ¡No! ¡No, no, no! Me olvidé por completo de eso, chabón. Creo que ahí spawnearon Riders. Me dropearon un poco los FPS. ¿Qué cuesta compensar hacer hoy? Matar Riders. Necesito 10 Riders y necesito 2 jeringas más. Encontrarlas acá en labs. La concha de tu hermana. Eso es un Rider. Ok, perfecto. Tip, acá en labs, a través de este vidrio no te disparan los Riders. Y a través de los vidrios de las escaleras tampoco. Escaleras siendo las de madera de allá, igual. Me faltan 4 más todavía. Matamos 6 recién. Bro. Breakout, cualquier shooter mobile, 100% de acuerdo con vos, Benja, 100% de acuerdo. Gran juego, la verdad, gran juego. Damn, bro. Blades level 6. ¿Será que puedo? Nice. Upgrade. Vos, chupapija, el otro día me boqueaste cuando me ganaste con tus 5 stacks, hijo de remil putas. No puedo creer, están armados. Holy shit, amigo. Oh my god, amigo. What the fuck, amigo. Qué cogida les pegué. Eran 3. What the fuck. Gracias, Saul. Gracias, CJ. Gracias. ¿Te pusiste los hacks? Bien jugado, PTE. ¿Qué hacks, boys? Mientras no me jodan ustedes con el fucking beatbot y no me estén distrayendo, yo juego así por default. ¿De qué hablo, bro? Dale las gracias a las placas tier 6. Sí, sí, ahí le voy a dar las gracias a la placa que no sufrió absolutamente ningún tipo de daño. Gracias, placas, gracias. ¿Cómo están? ¿Qué hijos de puta? Apostaría que está vacío esto, ¿eh? Ok. Este es el level más alto, ¿no? Sí, perfecto. Bien. El tema es que no sé cuánto tiempo me queda. Necesitamos matar 2 scavs y necesitamos la jeringa SJ9. Estamos tratando de encontrar hace varios labs ya la SJ9 y nunca me sale. Ahí, ¿no? Ok.
Ok, ahí está. Holy shit, qué susto, boludo. Por un momento pensé que moría, ¿eh? La placa salvando el día otra vez. Ahora sí me salvaron, pero es la primera vez. Me quedan 11 minutos nada más. Lo que me gustaría hacer en realidad... ¡Uy! Veo un hermoso Ledex. Sí, señor. ¡Bitcoin! ¡Let's go! 3 minutos, pues. Ya está. Nos estamos yendo a la mierda. Nos estamos yendo al carajo. O nos vamos o morimos. No. Vámonos. It's time to run. Tres días después. Los NFT. ¡Oh! ¡Chao! ¿La agarré? Sí. Esto es lo único que nos falta para el Assessment Part 3. Pum, listo, lo entregamos. Ya está. Complete. La siguiente es dentro de 24 horas. Bueno, pasaron un par de días ya. Entregamos el plexiglass, todas las cosas que nos pedían. Solamente nos faltaba encontrar el transmitter, que ya lo acabamos de encontrar. Holy fuck, lo que me crashó el cerebro, amigo. Justo al lado de los laptops. Obviamente no está. No está. Qué locura, amigo. No está en ninguno de los que pasamos, boludo. Acá encontré el pindorcho. Listo. Así que vamos a entregarlo y Key to the Tower está hecho. A partir de ahora, con Key to the Tower, nos queda... No me jodas que esperar otra vez. Sí. Ah, claro, porque una vez que nos dé knock knock, nos va a dar el transmitter este y nos vamos a tener que acercar hasta ahí y sobrevivir. Ya a partir de ahí no tenemos que esperar nada, nos va a dar getting acquainted, que es encontrar el flash drive este, y ese sí ya tiene muchos spawns y nuevamente vamos a tener que buscarlo. Tiene literalmente 3 spawns ese ítem. Y ya creo que a partir de ahí tenemos top secret, que ya nos está empezando a dar quests el lightkeeper, y a partir de ahí nos da recompensas y demás. Y así vamos a darle hasta que desbloqueemos la máscara de nivel 4 nueva y las Spear y otras cosas más. Pero bueno, estamos avanzando, listo. Mañana continuamos. Mañana. Ya tengo que sobrevivir. Ok, vámonos. Completamos knock knock. Getting acquainted. Obtain the V3 flash drive on Lighthouse. ¿Me crees si te digo que lo del SMG para romper luces fue una horrible idea, man? ¿Me crees si te digo que me pegaron 2 headshots seguidos? Un escado de mierda. ¿Me crees si te digo que no veo nada? ¿Me crees si te digo? Ok, ¿vos me crees si te digo que no sé para dónde ir para hacer la quest y que tengo miedo de que me mate el de la montada? ¿Me crees si te digo que las balas no apagan el fuego del barril este? ¿Me crees si te digo que tu mamá... ¿Me crees si te digo que me pegó una mina? Sí te creo, bueno, ¿cómo escucha? ¿Qué vas a estar acá, la reconcha de tu hermana? No entiendo nada, amigo. ¿Dónde mierda es? Siempre me vas a recorrer todos y cada uno de los spawns, amigo. Ya estoy podrido, la puta madre. Al fin, chupapijas, boludo, vámonos. Bueno, primero que nada vamos a codificar nuestro dildo. Tarda 11 horas 27 minutos. Ok, estamos reflasheando el dildo, boys. Esto es lo que va a dejar que el ítem este sea encodeado y podamos entrar al faro sin problemas. Al día siguiente. Fucking hell. Oh, ya tenemos esta mierda, es verdad. Ok, perfecto, le pasamos. Ah, visit the lighthouse building, me dice ahora. O sea, tenemos que ir al lighthouse literalmente con la mierda codeada esta. Carve them like a tree. Carve them like a tree. Eso es un PMC. No puede ser, amigo. Qué timing del orto para haber sacado la pistola. Encima era un croto horrible que no tiene nada que perder. ¿Puedo pasar por acá? Decime que sí. Gracias. Le puse una. Creo que no me las voy a arreglar sin drogas acá. Creo que no me arranquen la cabeza. Yo por las dudas saco el dildo de mierda este. Si muero, muero. Fuck it.
Ah, él no se imagina ni en pedo que yo esté en el puente. Porque por el puente él piensa que no se puede pasar, pero yo ya tengo la mierda esta configurada, así que sí puedo pasar. Zriachi. Bueno, primera vez con el bigote este, ¿eh? Vamos. Cerra el orto, amigo. Me quiero ir. Chao. Cerra el orto. Como cuando te cruzas un viejo por la calle y te agarra y te empieza a hablar. Vamos a ver si encontramos uno de los guardias del boludo este para verlo nomás. No sé si me puedo hacer. No, pero ¿por qué? Pará. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un retra... Amigo, ¿por qué me empezó a atacar? Bueno, no pasa nada. Morimos ahí, pero por lo menos ya hicimos la quest. La tenemos que entregar y creo que nos va a dar una más, ¿no? ¿O no? No. Ah, tengo que ir a visitarlo directamente a él. Y tengo... What the fuck? ¿Qué es lo que me da esto? Me da básicamente todas las quests de él. Ugh. Pero me tenía que dar... ¿Cómo? ¿No me da la quest? ¡Acá está! ¡Ah! Es que ya me lo había dado. ¡Qué piloto! Streets, Interchange, Custom Woods. Streets, Interchange, Custom Woods. Streets, Interchange, Custom Woods. Campeón, hoy haces mis quests, yo te aviso, boludito, ¿eh? No vas a sacar un puto kill en todo el día, ¿me escuchaste? Yes, sir. Oh, wow, está la camioneta. No lo puedo creer. Después de 938 intentos, está la camioneta. Ok, ahora solamente tenemos que esperar 7 horas para irnos. ¿Por qué no extraes? ¿No te cuenta para la quest? Creería que no. Dice, survive and extract. Significa que tenés que salir sin el estatus de run through. Viene gente, no lo puedo creer. Varios. What the fuck? Tiene capa, amigo, este basura. Mira cómo se equipa, boludo. Level 51 juega con un amigo. Este level 18. Bueno, si hubieran venido antes nos podíamos haber ido hace media hora, pero... GG, vámonos. It does feel good, huh? What the fuck? Please get me the fuck out of here, bro. Para, no me jodas. Yo de verdad, ¿me estás diciendo en serio que tengo que ir a este... Oh my god, amigo. What? Oh, me estoy empezando a enojar, amigo. No aguanto más esta cosa de mierda. Pensé que la había terminado, amigo. One tap. Sigue vivo. Por supuesto. ¿Cómo no? Oh shit, esa fue buena. No sé él, pero yo desinstalo, amigo. No te mato por la espalda, sí, yo desinstalo. Ah, es esta. Yuki. Terminamos de marcar esa mierda y ahora ¿qué es lo que nos queda? No, es que literalmente tenés que ir al hijo de remil putas este. No lo puedo creer, amigo. ¡Hola! Vengo a entregar la quest para que me dejes en 10 horas hacer otra quest. Dame toda la fafa, dale. ¡Sí! Listo, en 10 horas, ¿no? Perfecto, dale. No, mañana. Mañana. Dame una quest. Listo, nos vemos. Tenemos que... Bueno, buscar algo, aparentemente. A ver, Missing Informant. Ah. Acá. Journal. Listo, lo tenemos. Bring the information to... Yeah, I've gone over by Road Canyon
Holy, what the fuck? There's three of us now? Yeah, I'm just trying to turn my task in and I'm gonna head out. Oh, it's unavailable. Holy shit. Incómodo. Alright, man. Good luck, bro. Dame la cocaína. Dale, dale, saca. Sí. Yo, boys, good luck. Have fun. Promise I won't camp you guys. Good luck. Bueno, ahora a esperar 10 horas. Listo, ya está. Terminamos por hoy. Snatch. La quest Snatch. Obtain the Forget. ¿Qué es Forget? ¿Qué hago con esto? ¿Lo transfiero acá? Lo tenés que llevar con vos el Intel ese. ¿Por qué? Es como que dejás el Intel falso y llevas el real que está en reserva. ¿Dónde está el documento que tengo que reemplazar? En un tanque, ¿no? Creo que era algo así. Acá está. Tengo que agarrar esto. ¿Y el otro qué hago? ¿Me lo meto en el culo? Ah, acá. Ahí está. Plantamos el otro acá. Swapeamos los dos. Buenas noches, Baxito. ¿Qué tal están yendo esas raids? Hola, pa, hola, pa. ¡Dale, pelotudo! ¡Para de molestar, CJ! ¡Me coge tanco! ¿Ah, sí? El bitbot aleatorio eligió Alt más F4 con una chance de 1%. Dios mío, amigo. Paren de joder, boludo. ¡Qué suerte tiene este estúpido, boludo! ¡No! No. Perfecto. Ok. Mira, bro, vengo por la quest nada más. Toma. Bueno, tenemos la máscara desbloqueada. Mañana en 10 horas tenemos la siguiente quest que va a ser Return the Favor. Y tenemos que matar 15 PMCs en el área de Woods. No. No, amigos, no. Desbloqueamos la puta máscara de la muerte, boys, ¿eh? Cara de pelotudo que tiene. ¡Hola, hijo de remil puta! Can you make those black old people stop attacking on site? ¡Oh! ¡Wow! Esto es para que no te ataquen los cultistas. O sea que por $1,000 me dejan de atacar los cultistas. Oh, yes. Después vamos a pagarlo eso. A ver, ¿cómo es la quest? Vamos a ver. Por favor, que no sean los Kingston Woods. Por favor, que no sean los Kingston Woods. Me sacrifico y te doy la kill. No, mira, gracias, amigo. Me gustaría chisearla, créeme. En este momento me encantaría chisear la quest. Pero me decidí a no chisear ninguna quest ya hace 2 wipes o 3. Esta quest es basura y nadie pasa por esa zona. Sí, es lo que estoy pensando, amigo. Fuck, qué posta que sí, igual. ¿Cómo la hizo Landmark? Landmark es el dios del Tarkov. Tipo, es la cara de Tarkov. Si Landmark la chiseó, se lo chiseó. ¿Glorious la chiseó? Glorious es bastante dios también, Me parece el achiseo. Hyper Rat también. Vamos a achisear la fucking tulio. Wow, wow, wow. Júntense todo para la nade. Júntense todo para la nade, boys. Digan que eso. ¿Qué es lo que tenía que hacer acá? ¿De dónde saco los documentos estos? ¿Pli por 3 millones? No tengo dinero. ¡Ah! ¿Los puedo craftear? Oh my god, amigo. ¿En serio los tengo que pagar? Voy a romper la economía, amigo. Nice. Ahí plantamos uno. Let's go. A ver, ¿qué quest sigue hoy, boys? Ok, eso ya lo hicimos. Y ahora tenemos Paycheck. ¡Oh! Esta es la que nos habilita la máscara, boys. No. No, matar a Glujar, man. Fuck. Dame la quest, amigo. Listo. Chao, chao, chao. Déjame irme. ¡No te quiero ver! Ok, vamos a jugar con Pinky, boys. Escúchame, lo único que te digo, no quieras tomar protagonismo del stream, porque cada vez que entras todo el mundo, oh, Pinky, 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 se ponen recontentos y la verdad es que no sé qué mierda les pasa, boludo, ni por qué, pero a nadie le importa verte, ¿ok? Los chicos vienen acá por mí, ¿sí? No te hagas el importante, ¿me entendiste? De una. Listo. Hola, mi gente. Sí. ¡No digas mi gente! ¿Podrías, por favor, mutearte en las raids para poder escuchar a Pinky? Gracias. Chicos, sé que bromean, pero posta que no es divertido, me lastiman. Para mí sale el toque, boludo. Blue card. Puede ser. Oh, ¿cuánto tiempo voy a estar buscando al hijo de puta de este, amigo? 20 años. ¿Por qué ves en blanco y negro? Porque soy un fucking perro de mierda. Holy fuck, Pinky, no encuentro al boss. Dale, boludo, ayúdame una puta vez a hacer una quest. Una vez te pido. Glujar, yo te invoco. Glujar, yo te invoco. Glujar, yo te invoco. Ok, va, para. Glujar.
Traigan la cabra. Está acá, Pinky. A ver, nos sacamos la quest de encima. Los hacemos bien. Ahí vienen. Qué raro que justo él pulló. ¡Neido! Ah, es arriba. Arriba. Lo están cazando, amigo. Nah, nah. Ahí los veo. Sí, están cazando. Y me sacaron guardias. Es GG esta mierda, ¿eh? Sí, sí, te sacaron 100%. Guardias. Por la izquierda. Necesito uno más para. Y acá dijo en armar armado, uno a la derecha, pero no dice. No. Silencio. Holy fuck, casi muero, Pinky. Necesito un guardia más. ¿Dónde? Ahí atrás, ¿no? ¿Al lado tuyo? Sí, pero dijo. Sí. No, pensé que es uno normal, amigo. No me jodas que me falta un guardia ahora. 4 de 6, me faltan 2. Matalos, hijo de remi puta, me cagaron la vida, please. Okay. Murió el PMC acá, ¿no? A manos del... imbécil. ¿Afganek? Sí. ¿Se llama? Sí, debe ser. Tiene un nombre así medio raro. Ah, está acá arriba. Tosiendo uno. No, arriba, tener razón. Va acá, por si es guardia. Cama. Es guardia, sí. Qué locura. Por un guardia, la concha. Hola. Por un guardia. Oh. Ay, me mataron. Me snipearon. Guarda. ¿Me mataron a mí también al mismo tipo que vos? ¿Cómo? Chest Afganek. ¿What? Es el mismo que mató al otro pibe también. ¿Es un guardia bugueado? Lo maté yo, Afganek. Afganek literalmente volvió a la muerte y dijo fuck you, bitches. Y literalmente nos mató. Tiró un F1 cuando murió. Y morimos con la puta nade. No puedo creer que por un guardia, por un... Es que solo yo tengo esta suerte, amigo. ¡No puedo más! Pero acordate de nunca jamás comprar bits. ¡Sí! ¡Un guardia! ¡Listo! ¡Oh! La cantidad de tiempo que estuve haciendo esto. Bueno, listo, pues. Ya está, matamos a la guardia de Glujardo. Por un solo guardia nos tomó creo que exactamente... 2-3 horas más. Así que ahora lo que toca es... Surviving Extract. Miren lo que me da esta quest. 3 LEDEX, amigo. 3 LEDEX y lo más importante es esto, pues. La máscara. Quiero ver cuánto cuesta. Quiero ver cuánto cuesta esa puta máscara ya. Sí, déjame comprar la máscara. Y dame 3 LEDEX también. ¡Y dame 3 LEDEX! Acá está la mascarita. 83.000 rublos. 3 por restock. Parte frontal. Esta máscara básicamente es un Ulach, pero en la cara. Literalmente. No se puede ponerle cover ni en las orejas ni en la parte de la nuca, pero es súper, súper OP. Yo las estuve usando y te salvan de tiros a cada rato. Va a ser más que nada para enfrentamientos cara a cara, ¿no? Tipo yendo para adelante. Si vas a estar mucho tiempo holdeando y demás, yo creo que te sigue conveniendo un casco convencional, pero esto está impresionante, amigos. Ahora el día de mañana ya nos toca otro otra cuesta, así que 10 horas de espera. Al día siguiente. Tenemos que ir a Provocation ahora. ¿Esto qué es lo que nos va a dar? Pues una mierda esta quest. Pero bueno, no importa. Tenemos que seguir. Porque tenemos decidimos hacer el video de Lightkeeper porque nos encanta divertirnos. What are you up to, buddy? Are you doing quest or what? Si este pibe no me responde, lo campeo. ¡Está muerta! ¿Cómo puedo hacer para hablar rápido con el pelotudo del Lightkeeper y salir cagando de acá? Ahí viene. Have fun, bro. Oh, an ambulance, dijo. Me va a recampear, amigo. Dale, rápido, me tengo que ir. ¡Dale, pelotudo, habla! ¡No! ¡Services, no! ¡No, no! ¡Trabajo! ¡Ya, chao! ¡Abre! Hasta ahora no campeé ni una sola persona en el faro. Ni una. Pero ¿saben qué? Eso cambia hoy. Solo por este ratito nada más. Nadie le falta respeto a la rata.
Ahí está. Nunca más me faltes el respeto, porque te voy a volver a guantapear. ¡Nunca más me faltes el respeto en mi casa! ¿Te creíste muy bueno ignorándome? Bueno, ¿adivina qué? Te hice una visita la rata. Pará, ¿cuál es el área en donde puedo matar? ¡Oh! ¡Ok! Es primer piso, segundo piso, inclusive en el parking. Ok, ¿cuánto me falta? ¡Ja! 6. Me hace un fuck you, amigo. Ok, listo, terminamos la quest. Debe ser una de las quests más rápidas que habré hecho hasta ahora de Lightkeeper. Hola, hijo de puta. Nos vemos de nuevo. ¡Dame rápido! ¡Oh, no! Mañana nos toca matar 20 Riders. Mañana parece que toca Labs, ¿eh? Mañana. Dame la quest y me voy. Listo. Matar 20 Riders. Bueno, esto se puede hacer en Labs de la manera más fácil, contra cheaters y muriendo mucho, o en reserva, con tiempo y tranquilidad. Mi único propósito acá es matar Riders. Sentate ahí, pedazo de bot de mierda. ¿Qué me pusheás? La concha de tu madre, ¿qué mierda me pusheás? ¿What? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué asco, amigo! Yo, bro, have you tried not cheating in this game, little bitch? I can't speak English, bro, sorry. I'm from Brazil. Ah, okay, okay. Son dos, ¿no? ¿Son dos? Son dos. Pero, ¿por qué me preferirías a través de todo, imbécil? Con mira corta. Ay, gente que es muy buena en el game, boludo. Te preferirían con minas cortas, a través de 30 puertas, de lejos. Con lo mal que se ven labs encima, boludo. Hay un mamerto ahí looteando las oficinas. Ni siquiera sé cuándo lo puedo piquear porque tengo el chabón este, el Magic Prefire Boy, corriendo por ahí. ¿Ves lo que te digo, boludo? ¿Quién pija te tira así, amigo? No puedo piquear nada, boludo, literal. Es horrible jugar una raid así. Son unos imbéciles, boludo. Los chabones tienen el wallhack activado, entonces cuando ven tu silueta acercarse tipo a los bordes, te prefirean. Son súper obvios, boludo. Lamentablemente estamos pasado del punto de saber cuándo es un buen jugador. ¿Ves? Este pibe es lo mismo. Ese es el chabón que me disparaba de antes. Se posicionó perfecto en la primera, perfecto en la segunda y se posicionó perfecto en la tercera. Level 43, 10 de KD, 1000 kills en 319 raids. Jugando laps así en level 43 el pibe. Con 1200 horas, ¿eh? Vamos a ver este pibe qué onda. 241 horas el amigo Juan Rocco. Este que dijo no hablo inglés. Este pibe me estaba perfilando 24-7. 10 de KD con 241 horas de cuenta. ¿Vos entendés, no? Eso es laps, amigo. Después la gente me pregunta ¿por qué no jugás laps? ¿Por qué no jugás laps? ¿Para qué carajo querés jugar labs si literalmente 3 de 10 jugadores que te cruzas son cheaters ahí? Vamos a activar todo lo que tengamos a nuestro paso y a ver si salen un montón de riders, que es lo único que quiero. One tap.
Wow, what? Ok, nice. Había subido. A la mierda, ok. De una, perfecto. Bueno, creo que ahora sí es hora de oficialmente cambiar el mapa, ¿no, boys? Me parece. Le insistí un poquito ahí, pero me parece no va a salir. Oh, no me jodas. No salieron. Come on, dude. Holy shit. ¿Vieron el tiro que le puse en la cabeza a ese pibe, man? ¡Qué locura! ¡Ay! 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 ¿Estás cheating, dude? ¿Are you cheating, dude? Hello. Hello. Pero what the fuck? ¿Qué hace? Aprovecho, gracias, pues. Hablemos de mierda ahora que vas. Come. Hablen de qué quieren hablar. A mí me da igual, no estoy en una postita, man. Y si te enviamos fotos mejor, pero ¿para qué carajo te voy enviando fotos de mierda mientras como? Que soy estúpido, ¿qué? No sé. Perfecto. What up? Era así en todos lados. ¿Qué carajo? ¿Qué me está marcando? ¡Ah! Me marca la tape de la quest, pero yo no la... No terminé de matar a los riders como para entregar la tape de la quest. No entiendo. Ok, justo lo que queríamos. Perfecto. Y ahora nos faltan exactamente uno. ¡No! Pero no me puedo ir si me falta uno, amigo. Fuck, no. Testing area. ¡No! Fuck. Llego. Esto es uno, ¿no? Ok, uno. No me jodas. No me jodas. Oh, shit. No. Ay, pará. Obtén el secure tape inside, pero... No, pero ya la agarré. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Amigo, ¿qué hago? Pará. No, trampa, no rompa las pelotas. Dale, trampa, pelotudo, ¿de verdad? No, este pelotudo me va a cagar, boludo. Iba a ir, pero me va a cagar. ¿Cuenta igual? Oh. A ver. ¡Oh! ¡Wow! ¡La tenemos! ¡Let's fucking go! Creo que listo, boys, terminamos. Vamos, le entregamos esta mierda al Lightkeeper y nos tomó exactamente 6 horas hacer la quest hoy. ¿No crees que te haga así? Parezco una puta barata, boluda. ¡Sos una puta barata! Buenas, bebé. Me apetece verte con peluca, pero ya que pago, ¿pueden ser 3 horas? No hay putísima chance en el planeta entero, CJ, que sean 3 horas. ¿Por qué hiciste eso, CJ? Amigo, es un montón, boludo. Muchas gracias, CJ. Te odio, hijo de puta. Te quiero y te odio. Qué pedazo de hijo de puta, boludo. No, pero tengo que entregar el puto Lightkeeper. Ok, me voy a apurar ahora si no sale peluca en el video, porque si no... Puta madre, no lo puedo desconectar, no me deja. ¿Qué cosa no te deja? Pará, trampa. Oh, menos mal, amigo. Corre. Están todos una mierda hoy. ¿Por qué me querés hacer eso, trampa? Por forro, andate a la mierda, boludo. Trampa, ya está. Tenés 2 horas y media de peluca ahora. Cerré el orto. ¡Por favor, amigo! ¡Por favor! Estoy contento y triste a la vez, boludo. No puedo creer, chabón. Oh, no. La puta que lo reparió. ¡Me coge el tarco! ¡Qué bonita te ves! Estoy empezando a odiar esto, amigo. Arroba Vaxbeast, ¿puedo cambiar de peluca? ¿Qué? Estás incómoda, boludo. Se te mete en la cara encima.
y me di cuenta que metí trampa. Anda a dormir, boludo. No me rompa la pelota, trampa. No, dale, boludo. ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, amigo? No creo que en la animación puedas satisfecotrearme. De verdad te lo digo. Pensá bien, ¿qué sentido tiene que vos en una animación puedas meterle escape? La ñomito dice que no grites. ¡Ya está! Gracias. ¡Listo! Ahí tenés, boludito. Una misión 7 horas. Seguro el beatbot no tuvo nada que ver. No, no, nada, nada. Para nada. ¿Qué recompensa nos da esta quest? Te habilita esto en el mecánico. Level 4. Bueno, a ver. Vamos a ver qué tiene el motherfucker este hoy para nosotros. Dale, rápido. Listo. Chao. No me importa. Spotter. Tenemos que... Son dos lugares de planta. Ok, ok, ok. Ok, ahí estamos. Agarramos esta llave que es para subir. Listo. Ahora que plantamos esta mierda, ¿qué quiere? Ah, o sea, ya está, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor, boludo? Este pedazo de grasa de mierda ni siquiera te da XP, amigo, por terminar las quests. Me faltan dos quests más, pues, ¿eh? Dos quests más hasta las pier. Y nos vemos. Nos faltan la quest de matar snipers a 350 metros. Y después de eso nos falta matar 50 PMCs en streets y llegamos a las pier. Y hasta ahí llegué. Porque matar 15 bosses cada uno no lo pienso hacer, pero ni en mis sueños. Al día siguiente. ¡Hola, hijo de puta! ¡Abrí! Все на этом. Счастливо. Piña, te voy a dar. Make an impression. Ya me está sangrando el cerebro de solo verla, boludo. Necesitamos la mierda esa para medir. ¿Cómo se llama el rangefinder? Holy fuck, ¿cuánto tiempo nos va a tomar hacer esto hoy, boludo? ¿Cuánto? ¿Cuántas horas? ¿Días? ¿Toneladas? Chicos, ¿cómo se supone que puedo hacer esto? Pará. ¿Dónde está? Pero fucking humo de vergas. No veo. No me jodas que me jodieron el día de la quest. Me jodieron la misión de los snipers justo con el update de la neblina. Pobre chabón. Si algo me enseñó, os juro, es que estos tiros son fáciles siempre y cuando tengas 200 metros. ¡Nueve más! Sí, qué triste suena, boludo. Nueve más, chon. ¿Se puede conseguir un tiro de 350... Pero... ¡Ahí están! ¡Conche! Oscuro Fan Club 3, 2, 1. ¡Ah! Oscuro Fan Club 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! No, ¿cómo que uno? Bruv. Oh my god, había que alejarme un par de metros más. No puede ser, me cago en la puta madre. Bueno, ¿cuántos metros fue? Ah, bueno, por 6 metros 40. Anda a la mierda. Ok, ¿cuántos metros son eso? No quiero dudas ahora, así que voy a ir hasta acá. Acá. ¡Oh, están todos! ¡Qué buena! ¡Uy, lo puedo poner a 400 metros esta! ¡Pim! Menos uno. ¿Y el otro? No entiendo. No entiendo. ¿Dónde está, man? ¡Ahí está! ¡Ahí se movió! ¡Muévete! ¡Ahí está el chumbo! ¡Ay, dale, please! ¡Asomate! Mucho, mucho más tarde. Sí, ya sé, fue impresionante, ya lo sé. No quiero que me lo digan, no me interesa. Sé que fue impresionante, no uso cheats. Estoy calculando con el zeroing de la mira. O sea, listo, ya está. Ese es mi secreto. Y claramente pudimos sumar dos acá, ¿cierto? Sí, dos. Listo, perfecto. Ok, perfecto. Tenemos 5 de 10. Buenísima. Ah.
Ah, ok. Entiendo. ¡Oh! Un scav. ¡Qué bien! No quiero ir más con gear después de eso, porque estamos quebrando economía. ¿Lo puedo meter en la BPO? ¡Oh! ¿Qué tal? No sé si fue buena idea venir de noche, pues, ¿eh? Fucking bitch. Oh. Ah, creo que no tengo problemas para verlo igual si llega a estar, ¿eh? Pará, es eso de ahí, ¿no? A ver, 350 metros. Vamos a ver si lo puedo mover. Oh, shit, no lo veo. Le di en la puta cara, ¿lo maté? Sí, creo que lo maté, ¿no? No se ve nada, literal. De pedo lo estoy pudiendo ver en el monitor con 2K de resolución. Ustedes en Twitch deben ver literalmente una mierda. Ok, vámonos. No le cuenten a nadie que hago esto, ¿sí? Oh, shit. Ahí está, pues. Recuerda lo que te enseñó Oscuro Bugs. Siempre a 200 metros, ¿ok? Va. ¡Oscuro siempre vive! Fuck. Fuck. Estoy jugando como Oscuro de verdad. Estoy tirando como el culo. Ay, no. Se escondió ahora. La reputa madre. I'm crazy, but you like that. Oh, por favor, déjame terminar este quest, irme, please. One tap por un prime, one tap por un prime. Oh, parece que este juego me está haciendo caca en la cara hoy, pues. No sé qué hacer, boludo. One tap por un prime, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, back, yo doy? Ok, listo, va. ¡Ok! ¡Let's fucking go! 7/10. ¡Let's fucking go, bitches! ¡Ah! ¡One tapeadísimo! 8/10. ¡Wow! 9/10. Listo, estamos a 1, boys. No falta nada, ya está. Estamos a punto de acabar. Estoy a punto de acabar y lo puedo sentir. Ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Let's go, boys! ¡Fuck! Oh. Pará. No, dale, no rompa las pelotas. No me rompa las pelotas. 7 horas que estoy acá. No me rompa los huevos. ¿Pero por qué tiembla tanto? ¡Pará! Dios, ¿por qué tiembla tanto, amigo? Por favor, prouneate. Holy fucking. Pero, man. Vaya, ya fue. Así como si nada, man. Qué fácil fue esta quest. God damn, fue easy as fuck. Ahora solo tenemos que ir al viejo rancio este y entregarle la quest. Sí, sí, lo que vos digas, viejo rancio. Hasta nunca. Fuck you, bitch. Te odio. Literalmente es mi última quest con vos. No pienso matar más después de esto. No me importa. Esta es, quiero que entiendan, la última quest que voy a hacer de Lightkeeper. Porque después de esto sigue matar 15 veces a cada uno de los bosses. No lo hago ni por dinero. Bueno, por dinero quizás sí, pero no lo... 50 kills en Streets nos va a pedir. Listo. Eso es lo último. Oye, ¿habrá Rat Beast? Podríamos hacer un poco de Rat Beast. Hace rato que nos rateamos. ¿Qué tal ahí, boys? O si no, puede ser tipo acá también. Y si no, sinceramente, boludo. Acá. Y a la mierda, chaval. ¿Eso es un PMC? Sí, sí, sí. Ahí vienen, boys. Ahí vienen. Hueva. What the fuck? Siguió de largo, amigo. No lo puedo creer. Estaba en 90. ¡Wow, buddy! ¿Y eso? ¿What the fuck? Man, siempre hay una rata más grande, ¿eh? Thank you for the loot. Como diría Stankrat. Siete kills recién. Oh my god, amigo. Qué lento voy, boludo. Bitcoin.
Hay algo que siempre es placentero encontrar un Bitcoin. O sea, sí, vale mucho, pero es como que, inclusive cuando valía poco, es como que es tipo, oh, Bitcoin. No sé por qué lo siento así. ¿Sabes qué es mejor que un Bitcoin? Dos Bitcoin. Exactamente. Uh-huh. ¿Sabes mejor que dos Bitcoins? Sellers looteado. Ah. ¿Sabes qué es mejor que tres Bitcoins? No, no te creo. What the fuck? 4 millones. 2 millones, 2 millones. Bueno, no, es verdad. Hice... No, 320. Wow, 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 wow. Acercate, please. Nope, todavía no. Creo que tengo todo bajo control igual. Estoy yendo. Cuatro puto bit. ¿Ya lo mataste? Eran dos. Sí, sí, los maté, los maté. Igualmente te digo, hay alguien en las... En... Prueba número uno. ¡Cuidado, Pinky! ¡Cuidado! No me corras, mataste. No corras, quédate, me quédate. Me morí. No, no. No me jodas. Mirá que hay espacio para elegir, ¿eh? Decide tirármela en mi piso estando él abajo. Tenemos 26. Nos faltan 24 kills todavía, chicos. Vamos extremadamente lento con esto, la verdad. Sí, está acá. Sabe que estamos, amigo. En la calle, en la calle. Ahí está. Vector. Vamos. Son 3 mínimos. Estoy corriendo hacia allá. Menos uno. ¿Vos te metiste acá al interno? Ah, se metieron ellos internos. Hay uno adentro. Sí, sí. Corto otro. Tira a tu izquierda, tira a tu izquierda. Ahí nomás. Me tiraron ahí. Ok, yo me mantengo afuera, amigo. No, yo me metería, la verdad. O vení conmigo. Vale, me meto. Dos. Me metí por la calle. Es donde él está jugando. ¿Lo mató? Maté. Buenísimo. Ya está. Lean. Bien, amigo. Okay. Hoy la terminamos 550% seguro, pues. Me faltan apenas 18 kills. Está bien que hasta ahora hice 32 en como 19 días, más o menos. Pero hoy la terminamos. ¿En serio me ¿Sí? Parezco una puta barata. Cano, muchísimas gracias por la puta donación. Qué puto enfermo que sos. Sos de esos hijos de puta. Ok, entiendo. No se rían del secador. Es de Nadia, no es mío, ¿ok? Esto no es mío. Ese color. Cano, hijo de remil putas. Hijo de mierda. Es un pelotudo. No, boludo. Dios mío. Podría decir, hola, me llamo Maxi y esta es mi primera cerveza. Y... No, nah, se siente. Esta es mi segunda. Ya no da más. Concha tu madre. Me voy antes de que me mate, boludo. Violento. No te voy a matar. Hashtag, no a la violencia. Tiran. Sí, de enfrente, ¿no? ¡Vidrio! Puede ser que sea enfrente, en Pinewood. No. Sonó como para el lado de Check. Fuck, amigo, mi cerebro no anda, la puta madre, no anda. Vidrio, otra vez, amigo. Yo creo que si subimos acá arriba lo vemos. Vos decís, boludo. Imagina que esté acá arriba. Es muy posible, boludo. Porque quizás... ¡Está abierto! ¡Pinky, está acá! ¡Pinky! Está afuera, acá. Max, está acá afuera, amigo. Está sobre el balcón. ¡Está en el balcón! Está sobre el balcón, ahí el balcón. ¡Ah! Listo, bueno, lo maté, Pinky. Bueno. Bax. Son pasos. Con la Yellow Book. ¡Ah! ¡Ah! No creo que te haga así. Parezco una puta barata, boluda. Pinky, perdón. Pinky, porfa, perdón. Deja el intentito, o sea, del día. Perdóname. Qué puto animal de mierda. Dale. ¡Ah! ¿Por qué me golpeaste? Vos me pegaste el anterior, yo te tenía. ¿Por qué mierda me golpeaste, fracasado de mierda? ¡Oh! ¡Holy fuck! No aguantaba más. Creo que ya estoy mucho mejor, Pinky, ¿eh? Estoy full Gucci, me saqué la peluca, ya no tengo calor en la cabeza. Este es ejemplo de lo que es hacer alcohol, no tomen el ejemplo. Chabón, nunca tomen alcohol. Alcohol es mierda, literalmente es aburridísimo el efecto del alcohol, es una verga. Se siente pesado en el cuerpo. Me matan. ¿Pistola, what? No lo veo. ¿Dónde está el chabón? Me tiró, pero no lo veo, Pinky. Sos vos el que está afuera, ¿no? Yo corro, ahí. Sí. Ahí está tirando. Ese es el tirándome. Lo guantapé, amigo. Lo hice mierda, literal. Eran bueno, tres y maté los tres. Ahí está. MDR, amigo. MDR. Están acá a la izquierda, en mi opinión. Ahí está el drop.
¿En scout muerto? Estoy tomando altura, amigo. Pase. Tomé altura, tomé altura. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Oh! ¡Qué sí, sí! Oh my god, los spawn de este fucking game, amigo. ¿Tiraron nade? NT, petardo. El tipo trae una PKM, una PKP así al mapa, man. What? What the fuck? ¿Pero qué es esto, amigo? Hay alguien en medicinas. Varios. ¡Ay, qué cerca! ¡No! Me faltó uno, boludo. ¿A cuánto estamos de la quest? Ya debemos estar re cerca, man. A 10 kills nada más, boys. 10 fucking kills. Pasa que lo peor, yo a ese grupo recién lo mataba si estaba con mi arma, literal. ¿Nade? Pero... What the fuck? Este pibe me vio de atrás y me tiró la nade mientras avanzaba. Menos mal, boludo. Menos mal que no me mató con la nade. Uf. Oh, oh. Wey, ¿eso fue adentro? ¡Holy fucking shit! Yo, what's up, bro? What are you up to, dude? Hello? Un montón de player scavs pasando. Un montón de PMCs haciéndose pasar por player scavs. Literalmente. Desde que vi. Sacaron. Desde que General Sam sacó el video, tipo, haciéndose pasar por scav siendo PMC. Todo el mundo haciendo lo mismo en este mapa, literal, boludo. We're PMCs. No way. Hola, ¿cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Player Scav es eso, ¿no? ¿Cómo vino directo hacia mí? ¡Qué locura! ¡Sheesh! ¿O es otro? ¡Holy fuck! Hay uno más. Yo, bro, guys, are you guys like trying to do the General Sam idea? Like making yourself look like Scavs? Hello? Are you trying to look like Scavs, guys? That is an awesome idea, bro. Shut up and take my money. I really like that. Llevo tiempo sin jugar. ¿Qué tal está, chicos? Está hecho mierda, amigo. Está a punto de acabar. Nice try, amiguito. Pensé que estaba acá a la derecha curándose, escuché mal. Sheesh. Eran 3 PMCs. God damn. Hijos de puta. Y hay más gente en Checana. Listo, vamos para allá, boys. Ya está. Esto es un buen raid. Tenemos que aprovecharlo y sacar la mayor cantidad de kills posible. Ojalá no moramos. Let's go, boys. La pregunta es cómo llegar acá. Estaba literalmente ingresando al edificio y se me cae. Oh, la puta madre. Era buenísima la raid encima. No lo puedo creer. Qué gana de pegarme un rodillazo en los huevos. Damn, damn. ¿Estamos en el cabarulo o me equivoco? Sí, estamos literalmente en el cabarulo. ¿Me meto adentro y espero en la fucking puerta así de una? Rápido. ¿Cuánto llevo jugando Tarkov? 11.572 horas. ¿Seguidas, Lel? ¿Cómo seguidas? O sea, ¿vos pensás que estoy jugando 11.572 horas sin parar? Sí. Sí, sí.
Holy fucking shit. ¿Cómo no me mató ese pibe? ¿Me puedes explicar? Fade actor ese chabón, boys, eh. Ay, Dios, qué malo que era ese pibe. Ni siquiera intentó dispararme, no lo entiendo. Y yo no lo maté. 482 días reales. Bueno, pero nadie te preguntó esa data. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo calculas a días? No quiero saber cuántos días estuve jugando, hijo de puta. Me hace sentir mal. Está abajo mío, ¿no? Sí, ahí está. Ahí lo vi en la escalera. Eso es uno. Eso es... Ah, son dos grupos diferentes. Eso. ¡Qué mierda hice! ¡Qué fea play, Dios! Arranqué con la mira en largo, entre que la cambié ya piqué mal. Malísimo todo. Muy malo, muy malo. Me robó un kill esta puta basura de ahí. A 5 PMS nada más. ¿Vieron? Les dije que lo terminaba hoy. Igual ya estoy muy tilteado y se me cortó el stream. No sé, no estoy, estoy desmotivado, la verdad. Holy fucking shit. Gracias, casco. Hay uno por la espalda también. Son varios. Ay, papi. Ay, la muchachos. ¿Cómo arruino los videos haciendo eso? ¡Pará! No puedo evitar hacer retrasadeces a veces, boludo. ¿Por qué hice ese ruido? ¿Por qué estoy arruinando el content de YouTube? Dios, qué puto imbécil. ¿Te puedes controlar, chabón? No, no puedo. Es parte de mi ser. ¿Ah, sí? Pero entonces, creo que eres medio estúpido. ¡Oh! ¡Puede ser! ¡Ah! ¡Pero juego bastante bien esta mierda! ¿Más? Bro, ¿really? Morí. Nice, 50 de 50, pues G fucking G. ¿Vieron que le dije que terminábamos hoy? Terminábamos hoy, amigos. A ver, este pibe estaba FK. Ah, no, este no es el FK. Otro es el FK. Player scuff, player scuff, player scuff. Te está empezando a inundar, boys. Oh, shit. Se está yendo toda la mierda. Uy, Dios mío, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que después de esto muero ahí? Oh, shit. No tengo más balas. Vamos a recargar. A ver, este pibe trae la MDR, esta armadura. Oh, no. Oh, no. What's up, dude? Are you friendly? Hay que apurarnos, chicos. Hay que apurarnos. Se está empezando a complicar la raid, boys. Están las oleadas de los scavs. Please, hay que irnos. Ahí vienen. Armor level 6. Y qué buena, man. No, man, la cantidad de loot que hay no tiene puto nombre, eh. Agarro todo y tenemos que tratar de irnos ya, porque esto está, pero la cantidad de loot que estoy agarrando no tiene fucking nombre, man. Hay algo ahí. Ok, yo creo que estamos bien. Creo que me voy a drogar para hacerlo. Así puedo correr de seguido, porque tengo mucho peso encima. 58 kilos es demasiado. ¿Dónde está la bengala? Wait, ¿la cagué y no agarré la bengala? ¡Oh, no! Lo peor de todo es que estoy seguro que un player scavenger ya looteó. Por favor, que no me caiga un cheater, please. Please, please. Solo quiero acabar. Solo quiero acabar. Oh, oh. Por favor, no. Me mates. Gracias. Me pasó bien. Yo creo que ya nos podemos ir. Sácame de acá, sácame de acá, sácame de acá. Go, 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 go. Oopsie, whoopsie. Ooh, we made a fucking one. NT, NT, trampa, NT.
Uy, me hubiera enojado que me tire esto de salud. Me hubiera enojado, no te voy a mentir. Me hubiera molestado un poquito nada más. A ver, 11k de XP. 1 kill, 2 kill, 3 kill, 4 kill, 5 kill, 6 kill, 7 kill. 7 kills de PMCs y literalmente mínimo 3 players caps. 10 kills de players prácticamente, amigo. Qué buena raid, amigos. Qué buena raid. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora con esto para terminarlo? ¡No! Pero pelotudo. Mira vos, venía llevando el marcador todo el tiempo. Hasta hace una raid. Y ahora tengo que volver al mapa otra vez. Fuck me, amigo. Fuck, fuck. Subí, subí. Ok, plant. Ah, tengo que esperar nomás. What? Acá. Wow, wow, buddy. Deja de plantar. Holy shit, me está cargando esto, boludo. Ok, vámonos. Listo. Ahora extraemos. Launch Yellow Flare en the Armored Convoy. ¡Pero! Tengo que volver otra. Tengo que volver otra vez. Oh my god. Nice. Get me the fuck out now, boludo. Oh, no quiero volver nunca más, amigo. Sácame de acá ya, chabón. Ahora es una visita al Lightkeeper y terminamos, amigo. Terminamos. Terminamos. ¡Oh, hijo de puta! ¡No, Dios! Déjame irme de acá, por favor. No voy a volver nunca más, te lo aseguro. ¡Dámelo! Sí, sí, sí. Voy a dar una vueltita. Miro un poco y vuelvo, ¿ok? Ahora vengo, ahora vengo. ¡Oh! 260k, amigo. Mira lo que es esta bestia. ¿Cuántas podemos comprar? 3 por restock. ¡Holy shit! Compro las 3. I don't give a fuck. Se vienen videos con MSX. Se vienen fucking videos con MSX. Let's go, amigo. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado del final de lo que vendría a ser el progreso del wipe. A partir de ahora vamos a estar haciendo las raids normales, matando gente básicamente todos los mapas. Si quieren seguir viendo, pueden siempre ver mi stream. El link está en la descripción, en donde tienen el progreso real y lo que hacemos todos los días. Nuevamente, como les decía, espero que hayan disfrutado de la serie. Por favor, acuérdense de dejar un like y un comentario que no les cuesta nada. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratis. Y ahora sí, nos vemos en el próximo.